Lo hablábamos hace un rato, tenemos la posibilidad de entrevistar a dos protagonistas. En este caso, vamos a arrancar por Berazategui, porque lo tenemos a Damián Troncoso del DT de Vera del otro lado y vamos a estar hablando con él. Damián, buenas tardes, te saluda Fernando Galuso, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, acá estamos. Bueno, Damián, primeramente preguntarte cómo se viven las horas previas a lo que será el próximo partido de Vera en este campeonato. No, tranquilo, la verdad que hoy entrenamos a la mañana y bueno, nada, tranquilo, esperando que llegue mañana el día del partido, un partido importante para nosotros. Pero bueno, todavía quedan dos, así que hay que estar tranquilos y saber que esto se va a definir al último. Dami, bueno, vi el partido con Real Pilar, te vi festejando ahí después del segundo gol. Y realmente es entendible por el momento que estaba atravesando Vera en ese partido, por cómo lo vivieron ustedes. Y te iba a preguntar cómo, bueno, primeramente, cómo se vivió. Partido tremendo. Sabían que obviamente tenían que sacar un punto por lo menos para estar arriba en la tabla. Y creo que fue un partido que arrancamos mal, nos hicieron dos goles muy rápido, pero bueno, después empezamos a crecer futbolísticamente, erramos muchísimos goles, tanto en el primer tiempo como en el segundo, y bueno, se estaba consumiendo el partido y no llegaba el empate, no llegaba, y es como que era un poco injusto, y bueno, cuando vino el penal que pateó Nahuel Pombo, la verdad que vino de un alivio y una alegría grande porque creo que es un punto que es muy importante. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Penal sobre el final, faltando nada para que termine? No, la verdad que, soy sincero, estaba tranquilo que el partido lo íbamos a empatar porque el equipo jugó bien. Y generalmente cuando el equipo juega bien, obtiene buenos resultados. Y te pregunto, Dami, primero, ¿dónde estuvo la clave para llegar al empate y por qué crees que no pudieron ganarle a Real Pilar? Mirá, yo creo que la clave es que el equipo va a buscar todo el tiempo a los rivales. Y la mayoría de los segundos tiempos, de la mayoría de los partidos que jugamos, transcurren de la misma manera, un Berazategui atacando y un equipo rival defendiéndose. En este caso, bueno, ellos tenían una diferencia de dos goles, pudimos descontar rápido y eran parte del primer tiempo. Y todo el segundo tiempo el equipo fue a buscar, fue a buscar, fue a buscar hasta que lo logró. Me parece que la clave es la actitud y la capacidad que tiene el equipo para reponerse de las adversidades. ¿Cómo andás, Damián? Te saluda Lucho Schiffer. Antes de ir por ahí a lo que podríamos llamar un pequeño análisis de la temporada de Berazategui y de cómo va a ser el cierre del campeonato, me gustaría conocer otro detalle del partido del otro día. ¿Qué le comentaste a los jugadores en el entretiempo para revertir la situación que estaban viviendo Perdón. hasta ese momento? No, no, que teníamos que corregir algunos errores y que teníamos que seguir intentando y jugando, que iba a venir el empate y que íbamos a dar vuelta. La sensación era que lo podíamos empatar y que lo podíamos ganar. Ese fue el mensaje que bajó para el plantel. Bien, y ahora se viene un cierre de campeonato que realmente por ahí nosotros sí esperábamos por la parte de espectacularidad, pero seguramente ustedes querían evitar, ¿no? Porque Berazategui tuvo un gran inicio del campeonato y luego por cuestiones lógicas, creo yo, pierde algunos puntos, ¿sí? En el camino que no le permiten llegar hoy con una mayor diferencia. ¿Qué análisis hace vos de eso? No, yo coincido con vos, creo que tuvimos un arranque que fue espectacular y después obviamente en el correr de las fechas algunos puntos en el camino íbamos a dejar, algunos fueron injustos porque de los cinco partidos que no ganamos, que empatamos tres y perdimos dos, mínimo, mínimo, mínimo dos partidos merecimos ganar y hoy la situación sería otra. Cerramos. En dos partidos cerramos penales que hubiese sido triunfo. Pero bueno, forma parte del juego también. Entonces,
en un torneo tan largo era normal que el equipo tuviera algún tipo de bajón. En un torneo de 19 fechas hubiésemos sido campeones sin problema. En un torneo que es más largo, que son 25, por ahí en el medio se perdieron algunos puntos, pero creo que el balance es totalmente positivo. Y también sabemos que el fútbol argentino, los torneos son muy difíciles, que se ganan por detalles. Si bien me hubiese encantado de tener una diferencia más amplia y ya está festejando, la realidad es que es una categoría muy difícil. Todos los rivales nos juegan finales del mundo. Primero era por los triunfos seguidos, después por el invicto. Y bueno, ya hace una cantidad de partidos que nos vienen a jugar a muerte todos. Equipos que por ahí tuvieron un resultado positivo contra nosotros y después van al partido siguiente y no sostienen. Pero bueno, es la característica del campeonato. Creo que de la Fatiga se gana un respeto y todo el mundo le quiere ganar y juega a la final del mundo. Y hay que estar tranquilo y seguir trabajando de la misma manera. Damián, ¿cómo estás? Te habla Santiago. Bueno, te quería consultar más que nada sobre cómo juega Berazategui de local, porque de estas 23 fechas que vamos, nada más perdiste uno solo de local, perdiste dos en total, pero perdiste uno solo de local. ¿Qué importancia tiene jugar en tu cancha, jugar con tu gente, para que se pueda cosechar tantas victorias y tantas pocas derrotas? No, yo creo que el equipo juega igual de local que visitante. Obviamente que en nuestra cancha nos sentimos más cómodos. Ahora está muy lindo el césped, se puso muy lindo porque se sembró. Así que siempre es lindo jugar de local y con tu público. Pero yo creo que el equipo juega de la misma manera tanto de local como de visitante. No, eso no varía, entonces no hay una diferencia. Bueno, el único partido que perdiste de local fue justamente ante Centro Español, que viene de ser el último campeón de la D. ¿Cómo notás a un equipo que recién salió campeón de la D, ascendió a jugar a la C, y si notaste alguna diferencia entre un equipo que venía de una categoría más baja y subió a jugar a una categoría más alta y se plantó contra un equipo que venía haciendo bien las cosas? No, todos los rivales son complicados y no hay diferencia, todos compiten. Las categorías sí son muy complejas y no noto diferencia entre equipos de una categoría o de la otra. La verdad que es todo muy parejo. Dami, me quedó una pregunta pendiente acerca de justamente las dos derrotas. Bueno, justo aprovecho lo que te preguntó Santi sobre la derrota del local. ¿Cómo fue ese momento del campeonato? ¿Qué le transmitiste a los jugadores? ¿Cómo se vivieron esas semanas? No, tranquilidad, porque es algo que te puede pasar. Es imposible ganar todos los partidos. Hay veces te toca perder. Y puede suceder, así que nada, con total normalidad, seguir cuando pasa algo así, hay que seguir trabajando para mejorar lo que hizo mal, nada más. Dami, también te quería consultar un poquito acerca del día a día en el club. ¿Cómo notaste que fue esta temporada? No sé si comparten espacio con los socios, seguramente con algunos trabajadores del club y eso. ¿Qué les decían a vos, a los jugadores? No, total normalidad, la gente está contenta, pero a ver, como esto es tan largo, el objetivo es pelear por el ascenso, entonces como falta mucho por esa instancia, obviamente que hacer una buena campaña es importante, porque forma parte del objetivo que tenemos marcado, ¿no? Pero si bien la gente estaba contenta, entusiasmada, no, estamos muy tranquilos. Y en el club se vive con total normalidad. Hola Damián, te habla Ariel. Quería preguntarte más que nada por la temporada de los delanteros de Berazategui, viendo acá un poquito, repasando lo que fue, son el equipo con más goles, con 42. ¿Qué reflexión tenés o qué opinión tenés acerca de tu poderío ofensivo? Bueno, yo creo que, fíjate que no tenemos al goleador del equipo, sino que
Fue todo muy repartido, pero creo que el equipo busca atacar todo el tiempo, entonces como busca atacar, hace goles y que el equipo sea el equipo más goleador del torneo, a mí me pone contento, porque quiere decir que la propuesta da resultados. Deberíamos por ahí mejorar un poco la fase defensiva para tener menos goles en contra, que de esa manera tendríamos muchísimo más puntos. Es lo que creo que tenemos que mejorar para el segundo torneo. Concuerdo. Y nada, te quería preguntar qué mensaje dejás para los hinchas en esta definición del torneo. No, el mensaje es el mismo de siempre, que nos apoyen, que el equipo se esfuerza, entrena bien y quiere que las cosas se hagan de la mejor manera. Así que, como siempre, hay que estar todos unidos, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, hinchas, todos en pos de poder lograr los objetivos que nos planteamos. Dami, te pregunto acerca del partido que se viene, Deportivo Paraguayo. Imagino que ya tenés el equipo en la cabeza o preparándolo para lo que será, pero bueno, ¿cómo fueron estas últimas horas principalmente? No, tranquilo, ajustando detalles, tratando de armar el mejor once para mañana, sabiendo que va a ser un partido duro, con un rival que va a venir a jugarse como hacen todos, ¿no? A jugar una final del mundo, a querer cambiar su imagen y bueno, y nosotros con la obligación de ganar para seguir peleando la punta. Bueno, Damián, te agradecemos, obviamente, parte de todo el equipo de Potrero por la entrevista y bueno, lo mejor para lo que se viene. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por estar siempre, así que les mando un abrazo orándote. Abrazo. Allí pasaba Damián Troncoso, DT de Berazategui en